Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis chavales? Soy de Stay Crash y hoy estoy aquí para traeros una nueva batalla, un nuevo combate, ya sabéis, en la tier de OU, en sexta generación, en Pokémon Showdown. Y como podéis ver, pues bueno, yo os traigo el equipo que os mostré la última vez contra el combate contra Low Albar, que es este equipo, ya veis, que tiene un Hippowdon, un Talonflame, un Staraptor, un Keldeo, un Aegislash y un Latias. Bueno, como podéis ver, están todos con los modelos 3D, que la verdad es que son un pasote, la verdad. Se lo han currado mucho los chicos de Showdown, está genial, están muy bien hechos los modelos. Y la verdad es que se ven bastante bien en el combate, lo vais a ver ahora. Y bueno, pues juego contra el Knight Oscu, que bueno, pues tiene un equipo bastante bueno. La verdad es que me la lía bastante parda, ahora lo vais a ver. Que lleva pues en el equipo un Espeon, un Pangoro. Un Pangoro es un Pokémon que no se suele ver y la verdad es que la estrategia que tiene con él está bastante bien. Un Aggron, que va a ser Mega Aggron, un Gyarados, un Flygon y un Heatran. Así que bueno, vamos a comenzar el combate, espero que os guste y bueno, pues comienza el combate. Y como podéis ver, el combate, él empieza con su Pangoro, yo con mi Poudon y me la va a liar pardísima porque va a hacer Parting Shot, que es un ataque que te baja el ataque y el ataque especial y te permite cambiar de Pokémon para cambiar a su Espeon y rebotarme las trampas rocas. Es decir, ahora mismo estoy jugando bastante mal y bueno, pues me tiré el terremoto simplemente porque predije que iba a poner reflejo o algo por el estilo y me saca su Gyarados. Es decir, los dos primeros turnos la verdad es que él lo hace perfecto. Va a sacar a Gyarados, que ahora se utiliza con Sustituto y Danza Dragón, la verdad, para bustearse, ¿no? Pues aprovecha un poco que mi Poudon estaba bastante inservible y mete un Danza Dragón al cambio. Sin mucho problema, ya que yo saco a mi Latias y mi Latias pues sabe Rayo, sabe Cometa Draco, tiene Defog para quitar las rocas, así que bueno, yo voy a comenzar a tirar Rayos simplemente pues para intentar tirar a este Gyarados, porque sé que puedo resistir sus golpes bastante bien con Latias. Y él, pues como podéis ver, va a empezar a estolearme utilizando Sustituto. Yo aquí me tiré un Danza Draco, o sea, un Draco Meteor, un Cometa Draco, porque pensé que iba a cambiar. Como veis, no es así, no cambia. Entonces, bueno, va a volver a tirarse el Sustituto. Voy a tirar Rayo, aunque me haya bajado el ataque especial, tiraba su Sustituto igualmente. Es un daño por 4. Y bueno, pues aquí voy a hacer Defog, ¿no? Para intentar quitar las rocas, pero se ve que si utiliza Bote, pues no funciona. Igualmente voy a cambiar a mi Poudon, simplemente porque era el Pokémon, digamos, menos útil ahora mismo y para dejar que muriese, porque ninguno de los Pokémon que tengo realmente puede hacer frente a un Gyarados más uno en ataque. Entonces simplemente saqué Poudon para que muriese y bueno, pues poder meter a Talonflame para forzar a este Gyarados fuera del campo con un pájaro osado. Yo aquí no predije ningún tipo de cambio con ida y vuelta ni nada, simplemente hice pájaro osado directamente, no me la quería jugar. Así que bueno, como podéis ver, pájaro osado le hago bastante daño, pero Heatran es un Pokémon que bloquea muy bien. Y bueno, pues a partir de aquí yo sabía que tenía que quitar esas rocas del campo porque Talonflame iba a ser crucial en este combate para barrer al final. Así que voy a sacar a Keldeo y me revela que su Heatran lleva Tormento, que es un ataque que me fastidia un montón, ya que la mayoría de mis sets de mis Pokémon, ya sabéis, llevan Choice Band o llevan Choice Specs. Entonces solo puedo hacer un ataque, ahora lo vais a ver aquí. Voy a tirar con Keldeo un Hidrobomba que le va a hacer mucho daño, pero a causa del Tormento tengo que utilizar Combate. Usé Combate porque pensé que sí, que a lo mejor podía tirar a su Gyarados, estaba solo a 12%, no es así, él va a tirar el bote. Y bueno, pues como ya no está a más uno, Aegislash puede bloquearle bastante bien, ahora lo vais a ver, me va a pegar, casi no me va a hacer daño. Me paraliza, pero bueno, tampoco es mucho problema, ya que Aegislash a priori no es un Pokémon muy rápido. Y bueno, me va a sacar a su Flygon, le voy a meter con un Flash Cannon que es crítico y le da KO. Tampoco importó mucho el crítico, ya que después de un Flash Cannon y un Shadow Sneak le mataba. De hecho, pondré los cálculos, le daba KO. Y bueno, pues me saca su Pangoro y yo voy a hacer King Shield para protegerme y ver qué me hace. Y me hace Storm Throw. Bueno, bajé su ataque. Y aquí pues desconocía completamente cómo funcionaba Pangoro. Y Pangoro tiene Scrappy, que es la habilidad que tiene también Kangaskhan, ¿no? Pues que puede pegar a los Pokémon de tipo fantasma con ataques de tipo lucha y tipo normal. Como podéis ver, me pegó un crítico y yo, pues bueno, supuse que había tenido suerte, que me había dado el crítico porque sí. Pero no, la verdad es que aquí hice un poco el pardillo, porque resulta que Storm Throw es un ataque como Vaho Gélido que siempre pega crítico. Así que bueno, aquí la verdad es que perdí a Aegislash un poco de una manera tonta. Pero bueno, voy a sacar a Latias y este es el momento clave para utilizar Defog, ya sabéis, para utilizar despejar y quitarme esas rocas que me iban a fastidiar bastante. Él va a sacar a Gyarados simplemente como sacrificio, no a morir. Voy a meterle un rayo, voy a quitarme de encima este Gyarados y ahora voy a utilizar el movimiento que más me gusta de mi Latias, que es Healing Wish, creo que es Deseo Cura,
Como vais a ver aquí, voy a tirarme el Healing Wish para curar a mi Talonflame y que vuelva al combate perfecto, ya que le necesito para hacer la barrida final y acabar con la mayoría de los Pokémon del rival. Voy a sacar a Talonflame, voy a hacerle ida y vuelta porque no puedo hacer nada contra este Heatran. Y voy a sacar a Mikeldeo. Como vais a ver ahora, Heatran va a tirar su Tormento, que es un fastidio la verdad este Tormento de Heatran, pero bueno, yo voy a tirar un Hidrobomba, ya sabéis que en el primer turno no nos afecta. Y bueno, pues voy a tirar a este Heatran, que la verdad es que ha sido bastante molesto. Y nos va a sacar un Aggron, un Mega Aggron, que vais a verlo ahora en acción, es un Pokémon que está bastante bien, pero vamos, se tira un Rock Polish, no un Pulimento para ser más rápido, pero quizás lo que le falle a este Mega Aggron es potencia, no tiene potencia. Como podéis ver, es muy bulky, es capaz de resistir un Abocajarro perfectamente, pero no puede tirar a un Staraptor con un Puño Hielo, lo cual pues quizás es lo que le falla, ¿no?, a Mega Aggron para que fuese un Pokémon más usado, el tener potencia. Por ejemplo, aquí como podéis ver, no puede acabar con un Keldeo con un Fuerza Bruta. Es decir, digamos que yo creo que si tuviese un poco más de ataque, un poco más de potencia, sería mucho más usado. Aquí, pues bueno, como veis, ataca antes Pangoro que Keldeo, nos ataca con Roca Afilada, revelándonos que es un Choice Scarf, es un set compañero elegido. Pero bueno, por suerte para nosotros, Talonflame es más rápido, tiene prioridad. Y pues como os comenté antes, vamos a proceder a barrer a Espeon y a Pangoro con dos Brave Birds, dos pájaros osados, que van a acabar, pues ya sabéis, con Choice Band, pues pega muy muy fuerte. Y va a ser un KO bastante claro tanto a su Pangoro, que estaba ya bastante tocado, y a su Espeon. Así que nada, de verdad, este ha sido el combate, espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like y suscribiros. La pregunta que os quiero dejar es más que nada si veis a Mega Aggron como un buen Pokémon. Como podéis ver aquí, después de un Rock Pulish, después de un Pulimento, es bastante rápido. Sin embargo, yo creo que lo que le falla es que le falta algo de potencia. Quizás si fuese algo más potente sería más usado. Pero bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros? Ponedlo en la caja de comentarios. Y nada, esto ha sido todo, de verdad. Si os ha gustado, os ha resultado útil, darle a like y suscribiros, ayuda un montón. Y poco más, venga, hasta pronto.